rendición de cuentas a la sociedad. Y déjeme decirle algo, diputada de la Mente, con todo respeto, que se lo he dicho personalmente, es una dama que merece mis respetos. Y yo hubiera querido que fuera un hombre para partirme la madre en esta tribuna para decirle a la gente de Ciudad lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer. Le pido, señor, nada más pido, y lo hemos hecho desde que iniciamos esa legislatura, que nos podamos dar el respeto debido a los ciudadanos. Y también, permítame terminar, diputado, que también mantenga el orden y el respeto para los ciudadanos que nos acompañan. Precisamente la ciudadanía ha hablado. Precisamente la ciudadanía, y sabe que me acojo al 90 y idea, por favor, el 41 de la Constitución y del reglamento interno del buen gobierno de aquí de la legislatura, por favor, presidente. No, ¿y sabe qué? No, más no lo faltan los delincuentes cuando ojalá le pase nada en su integridad física y en su familia, porque entonces la voy a ver aquí llorando si es usted y no se ve que está amenazando, diputado. Y de alguna forma, y voy, y no me voy a callar, no me voy a callar, nadie me va a callar. Increíble. O sea, de orden, no me voy a callar, estoy exigiendo respeto y escuchando. Aquí, a esta tribuna, a este pleno, a exigir y a pedir cuentas a la sociedad.